hay preguntas de la gente, adelante. Sí, tenemos preguntas. Hugo de la Paz primero dice, felicitar a Antonio Higino por su trabajo en el cine boliviano. Chuquiago es y será mi película favorita, dice él. Y las preguntas son, ¿habrá sido don Antonio su obra más significativa y seguirá siendo la película boliviana más taquillera? Yo opino lo mismo. Bueno, efectivamente, tiene la suerte y el honor de ser la película más vista en Bolivia. Eran otras épocas también, no existía la televisión privada, no había el cable, no había el DVD, y la gente tenía el hábito de ir al cine. En esas épocas de los años 70, 60, yo tenía el hábito de ir 3-4 veces a la semana al cine. ¡Qué lindo! Hoy en día mi promedio será una vez al mes, que es una vergüenza, ¿no? Porque el DVD, de alguna manera... creo que va cambiando de a poco. Otra vez veo mucha gente en el cine, ¿no? Y luego la otra cosa. Y luego las salas, Antonio, que se hacen también en casa, ¿no? Uh-huh. Estoy recordando a Jorge Sanginés, que tenía el privilegio de estar una vez en su casa... me invitó todo un día, ¿no? Él había cocinado, incluso estaba yo con mi hijo, vimos una película porque tenía una pantalla grande. Entonces, la gente está adaptando también ese concepto de consumir cine en casa, ¿no? Porque es complicado salir y a veces uno... Hay tantas salas y uno no encuentra a veces una película para niños, ¿no? Y ya que hablamos de películas, de sensibilidad, porque las películas nos llevan a eso... las personas con trayectoria como ustedes, a veces uno tiene la sensación de que están con una coraza, ¿no? Encima y que uno no la pasa mal, uno no llora, uno no siente. Y que con el tiempo pues va perdiendo esa capacidad de asombro que hace al ser humano. ¿Les ha pasado, les ocurre frecuentemente o tratan de que esto no suceda? Bueno, las emociones humanas, creo que el creador las tiene a flor de piel. O sea, precisamente el ser creador implica el absorber lo que uno ve y lo que uno siente. En ese sentido, yo creo que a mí, particularmente, a medida que he pasado los años, me han impresionado determinados aspectos de nuestra sociedad que me llevan a elegir un tema, como por ejemplo, los Andes no creen en Dios. Yo he nacido en una mina, mi padre trabajaba en la Patiño Mines, sí, yo nací sabía. En la mina Vi Loco con Bechica, ¿no? Que es un pequeño poblado, que había una mina de Patiño muy importante en la cordillera de las Tres Cruces, la Quimsa Cruz, como se dice, que es una zona bellísima, magnífica, de montañas. Lástima que sea tan difícil de viajar a esa zona. Y luego mis padres, que tuvieron, cuando se conocieron, se casaron, fueron primero a la mina, a Catavi, donde nació mi hermana mayor. Y el tema minero me ha ido persiguiendo, o sea, porque finalmente debe ser pues que yo he sido tal vez bautizado con agua contaminada con la Copajira, y el aire de la mina es muy interesante. Muchos años después dije, ¿por qué no hago una película sobre tema minero? Y al mismo tiempo rememoraba los cuentos de Adolfo Costa Durrells, La Misquisimi, La Plata del Diablo, luego su novela Los Andes no creen en Dios, que son con los mismos personajes. Pero en la biografía de Costa Durrells, que lo hizo don Roberto Querejazu Calvo, Costa Durrells dice que yo he conocido a todos los personajes. O sea, todos los personajes que yo narro en mis cuentos y en mi literatura son reales. Eso te emociona mucho más. Entonces, la Misquisimi, desde luego que existió el Joaquín, el minero, etcétera. Y de esa manera yo me apasioné con el tema minero y lo fui trabajando. Al principio pensé hacer una serie de cuentos mineros, pero se me impuso un poco el cuento de la Misquisimi, ¿no? Alrededor de esta mujer fuerte, bella, sensual, la chola, y que además la mujer que podía manejar a cuanto hombre entraba en su camino.
Y me parecía de una fuerza enorme. Y al mismo tiempo dije, ¿y por qué no lo incorporo al autor? O sea, al propio Costa Durrells como personaje. Y es lo que hice. Son ejercicios un poco audaces, pero porque él narra en primera persona. Yo llegué, yo vi, yo lo experimenté. ¿Y tú, Claudia? Yo, bueno, ¿cómo eres tú? No sé... ¿No has perdido esa capacidad de asombro a lo largo de tu carrera? No, no, y la capacidad de sentir con esa intensidad con la que describe Antonio, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estamos, quienes estamos en el periodismo, o en la literatura, o en el cine, o en la vida en general, contando nuestras propias historias, ¿no? Yo conocí en Bélgica un compañero que decía que todo el tiempo no hacemos sino hablar y escribir sobre nosotros mismos. Y cuando escribimos una tesis de doctorado no estamos sino escribiendo sobre nosotros mismos. Y Antonio, cuando dice que se interesa en la minería, en verdad está hablando del mismo. Y él no puede hacer otro cine que no sea hablar de él, ¿no? Me ha ocurrido lo mismo con mi tesis de licenciatura a propósito de la Miskissimmee y de la Claudina. En mi tesis yo trabajo el personaje de la Chascañahui, que es una Claudina, ¿no? Y la Chascañahui, eso me enseña mi profesor, que se fue recientemente, el sociólogo Salvador Romero, que fue quien me llevó a este tema. Y me dice, Claudia, ¿por qué no trabajas este tema? Ahí era cruzar mi interés por la literatura, y me dice, trabaja las Claudinas. Las Claudinas, la de la Miskissimmee, la Claudina de la Chascañahui, que son cholas. Y tierras de Potosí. Exactamente. Y hay un hilo, ¿no?, que tiene que ver con una literatura europea muy francesa también, de las Claudines, ¿no es cierto?, que se traducen en la chola. Como dice Antonio, es esa chola sensual, capaz de todo, ¿no?, que genera rupturas en esos hombres, ¿no?, de una clase, de una élite en ese Ahora momento. Que se me están piropeando tanto los dos, yo no sé, creo que lo último o lo único que le falta hacer a Claudio Cine. Y por ahí Kido Antonio la puede estar contratando, pero de actriz, pero de diva. Claro, de diva, ¿no? ¿Te gustaría hacer cine? Ah, me encantaría, sí, me encantaría. A mí, como te digo, que me tomen fotos me pone muy incómoda, pero la televisión me gusta, la idea, debo ser así, vanidosa, ¿no? Claro. Me encantaría verme en una película. Bueno, aquí ya tiene una nueva diva. Cuando necesite una Claudina. ¿Te viene con dote? Así es, con dote, sí, si no, no, las que hacían antes, ¿no es cierto? Claro. Oscarito, por favor. Bueno, tenemos más preguntas. Ninoska de la zona central para Claudia. Dice ella, la he seguido mucho en todo su trabajo periodístico especialmente. Y me gusta mucho además su personalidad. Dice, mi pregunta es, ¿qué opinión le merecen las redes sociales y su relación con el periodismo? Bueno, ahí me agarraron porque realmente soy muy abuelita yo en... Por mí estaría todavía con la máquina de escribir. De hecho, cuando yo entré a la universidad, hacía mis trabajos en una máquina de escribir. Pasar a la computadora, sí, me voy acomodando, pero siempre un poco atrás, ¿no? Nunca entro a Facebook, nunca, no sé lo que es. Es decir, tengo una idea. Claro. Pero yo con mi procesador de texto y mi correo electrónico y mi SMS, ya sobrevivo, ¿no? Entonces, me falta tiempo también, no soy una persona que se deja, ¿no?, y que navego, y que estoy en las redes. Pero realmente. Si tienes tu computadora. Sí, pero no estoy en ese sentido, ¿no? Pero me escucho, porque mis periodistas sí lo están, los jefes en La Razón, entonces me entero de todo el chismerío. Claro. Sí. ¿Y don Antonio? Bueno, ¿cómo en realidad, está con la tecnología? El cambio tecnológico afecta nuestras vidas y nos obliga a montar al potro, porque si no, te deja. Porque la tecnología numérica o digital, lo que se llama imagen, ha revolucionado todo. Todas las películas internacionales, especialmente las películas de Hollywood que vemos, ya el 80 o 90% de lo que vemos es hecho digitalmente, ¿no? Tanto las escenas de masas o las escenas difíciles que las arman digitalmente, o incluso películas como Avatar, donde ya se crean personajes digitalmente, ya se están prescindiendo de los actores, por ejemplo, ¿no? Increíble. Entonces, lo digital, si bien ha facilitado mucho el trabajo, en algunos casos ha abaratado, pero también
conlleva un enorme peligro en lo que es el cine, que es tan fácil ahora hacer una imagen, un niño que apenas puede caminar, puede agarrar un celular y tomar una imagen. Sí. Pero el madurar la imagen, el elaborar la imagen, el pensar en la imagen, requiere madurez, experiencia. Estoy en los últimos minutos, les digo a los dos, y yo quiero que me diga sí o no. ¿Reflejarías a su vida tan intensa en una película? ¿Me estás haciendo la pregunta a mí o a Claudia? Antonio, la de la vida intensa soy yo. Los dos. Bueno, en realidad, parte de la experiencia que uno va ganando en la vida se va, tarde o temprano, traducir en algo, ¿no? Incluso en diálogos, en actitudes, en situaciones. Yo agarro muchas cosas de mi propia vida y las incorporo en otros personajes. Este nuevo proyecto que estoy haciendo, precisamente es un proyecto que se podría llamar una historia de amor en un tiempo convulsionado político, donde hay muchas tensiones, muchos el azar y el malestar que provoca la inestabilidad política. Vamos y que afectan muchas cosas. Eso lo estoy trabajando para que mi película refleje de alguna manera lo que yo estoy sintiendo. Claro, y lo que ha vivido. Claudia, rapidito, ¿cómo te ves de aquí 10 años? Espero que más o menos así. Entre el periodismo, la universidad, entre el periodismo y la academia, viendo crecer a mi hijo, concretando mis sueños, viviendo por mis sueños. ¿Te gustaría ocupar algún cargo político, Claudia? Ya ocupo un cargo político. Siempre ocupamos cargos políticos, ¿no? Hacer periodismo es tener un cargo político. Muy bien, ha sido un placer tenerlos a ambos. Y me ha quedado como siempre corto. Es una próxima oportunidad. Gracias, Casimira. Un brindis por ustedes. Muchas gracias, Casimira. Gracias. Gracias.